Muy buenos días, auditorio de periódico La Voz Piedra Negra. Secuña, nos encontramos en este momento aquí en lo que es el filtro de seguridad de salud, el cual implementó el municipio aquí de Piedras Negras, donde hace unos momentos acaba de arribar una parte del contingente de migrantes que traían esta trayectoria que tiene como la finalidad de llegar a la frontera de Estados Unidos, a las orillas del río Bravo, y ya en este momento se llegó este contingente de migrantes de origen venezolano, donde se encuentran en este momento pues descansando, recibiendo atención médica debido a las condiciones en las que llegaron por las altas temperaturas que vienen caminando, por lesiones en sus pies, en diferentes partes de su cuerpo. Esta es la situación que se está presentando en estos momentos, donde ya aquí a la ciudad de Piedras Negras, bueno, o aquí al filtro de seguridad que está ubicado en el entronque, aquí ya casi llegando a la ciudad de Piedras Negras, se encuentra este grupo de migrantes de alrededor de unos 10, 15, 20 migrantes, quienes se encuentran aquí descansando y están recibiendo atención médica por parte de los enfermeros que se encuentran en este filtro. Están recibiendo pues ayuda alimentaria, les están dando agua para que se hidraten por las altas temperaturas y por lo largo trayecto que han caminado. Esta es la información que tenemos hasta el momento, donde ya aquí a la ciudad de Piedras Negras empiezan a llegar los contingentes de migrantes de aquella marcha de ella que salió desde la frontera sur del país, donde su destino final es pues llegar a la frontera con Estados Unidos para poder internarse o poder llegar a o alcanzar su sueño, pues el tan anhelado sueño americano. Pues esta es la situación que está presentando en el momento. Seguiremos informándole de esta trayectoria, seguiremos recabando más información para podérselas brindar a través de todas nuestras plataformas digitales, como es el periódico impreso y pues en nuestra página web. Hasta el momento esto es toda la información que se tiene. Seguiremos recabando y en unos minutos más se las brindaremos a través de nuestras plataformas.